¡Hey! ¡Muy buenas a todos! Aquí Cierto Pelo Game en otro episodio más de Minecraft Técnico. Y sí, chicos, estamos en el episodio número 18 de mi serie Survival 1.13. ¡Oh, yeah, gente! Estamos en un nuevo episodio de esta maravillosa serie y continuamos donde lo dejamos, que es en la granja de slimes. Me quito el F1 y bueno, en el anterior episodio hicimos un almacenamiento para nuestra granja de slimes, que lo tenemos por aquí. Es pequeñito ya que no tengo mucho hierro, pero lo iré ampliando a medida de que consiga hierro con la granja de hierro que vamos a hacer en futuros episodios. ¿Y vas a hacer una granja de hierro en este episodio, Cierto Pelo? Pues no, pero déjenme explicarles qué más hice en este episodio pasado, ¿no? Hice también esta escultura a un slime gigante. Muchos me dijeron que podía haberlo hecho de cristal, que queda más bonito. Ya probaremos diseños después, ¿ok, gente? A ver cuál nos convence, pero sí que los bloques de slime están muy bugueados y no se ve tan bonito con bloques de slime. Así que ya probaremos cosillas, ¿ok? Ya probaremos cosillas. Pero bueno, Cierto Pelo, ¿qué vamos a hacer en este episodio? Que nos prometiste una granja de hierro. Pues no les voy a contar nada antes de ir con la promoción de el día. Que es que si tú me dejas un comentario demasiado, demasiado épico, pues yo te daré un corazón. Y sí, solo estas promociones las encuentras en este canal, no en la tienda de Don Pepe ni en la tienda de Doña Chencha. Así que ahora sí, bueno, después de ir con la promoción del día, vamos a ir con lo que vamos a hacer en este episodio, que mucha gente debe estar impaciente por saber qué vamos a hacer. Pero bueno, lo que vamos a hacer en este episodio es básicamente una granja de calabazas. ¿Y por qué no empezaste con la granja de hierro ya, Cierto Pelo? Porque es necesario tener un montón de calabazas iluminadas y no tengo ninguna, no tengo ni cultivos. Tengo semillas, pero no tengo cultivos. Entonces lo que voy a hacer en este episodio es una granja de calabazas, aprovechando que vamos a trabajar con calabazas y tener listas las calabazas para la granja de hierro. Y bueno, ahora sí, los siguientes episodios pues ya podríamos hacerla, ¿ok, gente? Ya que ahorita no puedo hacerla, me faltan esos materiales. Y bueno, pues yo creo que estaría bien hacer una granjita de calabazas, ya que pues me interesa producir ya calabazas. Así que probablemente, bueno, no probablemente, así que eso vamos a hacer en este episodio. Vamos a hacer una granja de calabazas. Y bueno, pues vamos a empezar este episodio en 3, 2, 1. ¡Let's go! Bueno, pues ya estamos aquí. He conseguido un par de materiales de los que necesitaba para hacer la granja de calabazas. Y bueno, antes que nada voy a decirles en qué me basé para hacer este diseño. Me basé básicamente en dos diseños. Uno es de Il Mango y el otro es de Mumbo Jumbo, que tendrán los videos en los que me basé para hacer esta granja, que es como una mezcla de ambas, ¿ok? Los tendrán en la descripción, los links, para que vean el cambio, ¿no? La diferencia de lo que yo hice a lo que ellos hicieron. Y bueno, pues vamos a empezar. Más o menos los materiales que necesitamos son estos. Vamos a usar muchos observers. Vamos a usar pistones, ok, normales. Vamos a usar glowstone, redstone, dirt. Y bueno, bloques de apoyo, vallas de cobblestone, de hierro, dígase de madera, de lo que sea. Con que sean vallas, nos sirven, ok. Vamos a usar también agua, tengo aquí botes de agua, ok. Slabs, que es importantísimo también. Y pues poco más, lo demás a lo mejor lo tengo, bueno, el cristal también nos va a servir. Y bueno, vamos a empezar con esta granja, ok, gente. Vamos a empezar con esta granja y vamos a hacer lo primordial, ok. Vamos a empezar desde aquí, aquí he marcado este bloque. Vamos a subir uno, dos bloques. En el tercero vamos a empezar una plataforma de dos bloques, ok, de tierra, que es básicamente donde van a crecer nuestras calabazas, que como ya han visto va a funcionar el tema con observadores y pistones, así que es muy predecible. Bueno, esta granja es modular, así que pueden hacerla lo más grande que quieran. Yo les recomiendo de 15, está bien, es una producción bastante decente. Y como se puede hacer modular tanto de largo como para arriba, pues va a estar bastante grande como quiera la granja. Así que son 15 para acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿ok? Lo siguiente, pues sería rellenar esto también. Son 15, por aquí. Bueno, perfecto. Y bueno, como voy a hacer dos módulos, uno aquí y otro enfrente, pues primero hay que hacer la parte de abajo, ¿ok? Vamos a quitar este bloque de apoyo que ya no nos sirve. Vamos a poner aquí una slab. Podemos quitar esto. Perfecto, y pondríamos una slab justo debajo del segundo bloque, ¿ok? Este nos va a permitir que las corrientes de agua que pongamos vengan hacia acá, ¿ok? Como es un bloque más abajo, las corrientes van a venir automáticamente hacia acá. Ahora vamos a intentar caer aquí, perfecto. Vamos a poner lo que viene siendo vallas de cobblestone, ¿ok?
tal que así. Estas van a permitir que, como aquí van a haber corrientes de agua, que el, bueno, las calabazas cuando sean empujadas y tal, se alineen con la valla de cobblestone y caigan justo aquí, ¿ok? Que va a haber unas tolvas y tal, van a recoger nuestras calabazas y la verdad es que es un sistema bastante sencillito. Bueno, pondríamos una valla de cobblestone. Esta valla básicamente hay que ponerla en toda la granja en medio, ¿ok? O sea, por ejemplo, acá también arriba va a haber otra valla, más arriba también. Va a ser como un muro gigante de vallas de cobblestone, ¿ok? Que pues va a permitirnos alinear los ítems para que se vayan justo por este huequito que queda entre la slab y pues la otra, bueno, la slab y la valla, ¿no? Queda un huequito aquí, aquí caben los ítems, se van y tal. Bueno, y vamos a hacer otro módulo idéntico enfrente, ¿ok? Enfrente, básicamente es aquí, pop, ponemos bloquecito aquí arriba y pondríamos 15 igual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y acá pues 3/4 de lo mismo, gente. Y bueno, pues les quedaría algo tal que así, bastante bonito, bastante simétrico, diría Vegetita. Y bueno, pues ahora vamos a poner bloquecitos de apoyo, ¿ok, gente? Vamos a poner bloquecitos de apoyo. Esto básicamente es para que aquí vengan los pistones y los observers, ¿ok? Los pistones y los observers. ¿Y cómo vamos a colocarlos? Cierto pelo game. Bueno, pues es fácil, gente. Lo que vamos a hacer primero es poner lo que viene siendo los observers, ¿ok? Tal que aquí. Vamos a poner otro bloquecito de apoyo. Les recomiendo que este bloque de apoyo también lo pongan, ¿ok? Ya que nos va a servir también mucho. No lo quería poner todavía hasta explicarles, pero mejor vamos a ponerlo de una vez. Bueno, lo que vamos a hacer es poner observadores. Uno, así no. Que estén volteando así la cara tal que aquí. Okay. Aquí iría lo que viene siendo el cultivo. Y bueno, lo haríamos uno sí y uno no. Uno sí y uno no. Pero bueno, está muy bugueado y se pone a veces así. A ver, perfecto. Iríamos poniéndolo tal que así, ¿ok, gente? Así, perfecto. Y pues los pistones irían en donde están los huecos, ¿ok? Iría uno aquí, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Ok? Ocho, perfecto. Y bueno, básicamente pondríamos un bloquecito detrás del observador, ¿ok? Detrás del observador, así, perfecto. Y pondríamos un polvo de redstone detrás del pistón, ¿ok? Detrás del pistón. ¿Y qué va a pasar? Cuando se actualice el cultivo, que en su última etapa se pega, digamos, a la calabaza, pues el observer lo detecta. ¿Y qué va a pasar? Pues que se van a activar los pistones y van a empujar las calabazas. Y me van a decir, cierto pelo, pero si ni siquiera llega la calabaza hasta acá. Y bueno, ahí es donde entra el diseño de Ilmango, ¿ok? El diseño que pensó Ilmango. Y vamos a poner esto aquí para que vean cómo queda, ¿ok? Para que vean cómo queda, básicamente, así. Tendríamos que poner también debajo, así. Aprovecharíamos y lo pondríamos ya todo, de una vez, perfecto. Y vamos a intentar caer, perfecto, aquí. ¡Eh! Me bugueé, ayuda mamá, mamá. Me he bugueado, ahí está, perfecto. A ver, muera usted, ahí está, perfecto. Bueno, vamos a subir con bloquecitos, tal que así. Y bueno, ahora sí podríamos poner agua en este módulo. Obviamente también tendríamos que poner cristal tal que aquí. Tal que así, perfecto. Perfectísimo, señores, perfectísimo. Ya nos va quedando poco a poco esto. Y les voy a mostrar cómo quedaría lo del tema del agua. Yo les recomiendo usar hielo. Nada más que no sé dónde dejé mi hielo. No sé siquiera si aún me queda hielo. Pero bueno, ya, ya checaré si aún me queda hielo. Bueno, vamos a tirar un poco de tierra, ¿sí? Para mostrarles cómo quedaría el agua, ¿ok? Es importante que sepan cómo va a quedar el agua. Para que no se pierdan con el diseño y sepan lo que va. Bueno, básicamente el agua va en estos bloques, ¿ok? ¿Qué haría este agua? Haría algo tal que así, ¿ok? Todos los cubos de agua harían algo así, ¿ok? Harían algo así, ¿ok? Y pondríamos bloques de agua aquí. Y pues quedarían unas corrientes de agua como estas, ¿ok? Y estas son las que empujarían las calabazas hasta acá, ¿ok? Entonces es bastante sencillo el diseño. Vamos a ir con la siguiente parte y nada. Vamos a ver qué tal queda. Bueno, pues he ido por un poco de hielo, ¿ok? Vamos a hacernos una asada, que he tirado la que tenía. A ver, perfecto. Correctísimo. Así. Y vamos a ir por calabaza. Capaz si no tengo nada de calabaza y yo haciendo una granja de calabaza. Creo que tengo un poco.
Al menos un poquito, creo yo. Tengo tres calabazas, que eso ya me cunde. ¿Y ya? No sabía que tenía tan poco, lol. ¿O sí? A ver, ¿esto qué es? Melon seeds. No, no sirve. Vamos a hacer esto semillas. Y pues, hay que empezar. De algo se empieza, ¿no, gente? De algo se empieza. Bueno, les quería enseñar lo último del primer módulo. Yo voy a hacer, obviamente, más módulos. Pero sí que quiero que quede claro, pues, el primer módulo para que ustedes también puedan replicarlo para arriba y puedan hacer infinitamente grande esto, ¿ok? Y lo que nos faltaría, pues, básicamente es poner el cultivo. Sería ponerlo aquí, ¿ok? Ponerlo en los observadores, enfrente, así. Y poner, pues, las semillas por aquí, ¿ok, gente? Las semillas por aquí, por aquí, por aquí, también por aquí y acá. Perfecto. Y, pues, acá tres cuartos de lo mismo. De lo mismo. Tal que así. Perfecto. Perfecto. Ahí lo tenemos. Ahí la llevas. Perfecto. Y, bueno, pues, ya producirá. A lo mejor le doy bone meal con bone meal para que crezca más rápido, ¿ok? Para que crezca un poco más rápido. Eso cundiría bastante, la verdad. Pero bueno, básicamente este es el primer módulo, pero falta algo importante. Voy a poner más alto este cristal, que básicamente este cristal van a tener que subirlo, vamos, mucho. Van a tener que subirlo mucho. Cada que hagan un módulo nuevo van a ocupar este cristal para que el agua no se les desparrame, ¿ok? Pero bueno, ocupan algo muy importante para que esta granja sea funcional y modular, que es la iluminación, ¿ok? La iluminación es muy importante, ya que he hecho pruebas. Y esto básicamente no funciona si no está iluminado, gente. Eso por si no lo sabían, las calabazas ocupan iluminación. Y bueno, incrementa bastante la eficiencia, por lo que he estado probando. Y pues voy a poner glowstone justo arriba. Aparte de que queda muy bonito, la verdad. Queda muy bonito. Yo pondré pues glowstone, ¿ok? Se puede usar también, por ejemplo, creo que si no me equivoco, magma blocks. Antorchas incluso, poner un bloque encima y ponerle antorchas y ya está. Y poco más, o enrods quizá, está caro, pero se puede. Y ya está. Pero bueno, yo voy a usar glowstone, no pasa nada, ya iré a farmear más. Pero bueno, y luego, ¿cómo aumento esto, cierto pelo? Bueno, pues básicamente para hacer otro módulo haces esto, esto, y pones el slab abajo, y pues ya tendrías un módulo nuevo. Así de fácil, así de sencillo, gente. Así de fácil, así de sencillo. Es que esta granja... Ya si no le sale bien es porque necesitan, tienen problemas, ¿ok? Pero bueno, yo probablemente me dedique a hacer más módulos, ¿ok? Más módulos. Les he mostrado cómo hacer el primer módulo. Pero bueno, voy a hacer unos 5 más, quizá. No sé, tampoco quiero que se me vaya la olla, ¿ok? Pero sí que voy a hacer más módulos para que esto produzca un montonazo más, ¿ok? Pero bueno, básicamente esto lo suben más para arriba, las vallas. El cristal también va hasta el tope de la granja, donde vayan lo alto que quieran hacerla. Y ya estaría, es repetir todo esto, muy sencillo. Pero bueno, yo voy a hacer lo que viene siendo, pues, más módulos. Y pues los veo, no sé, entre clips para que vean mi avance, lo que he estado avanzando y tal. Y espero pues tener este episodio pronto, ya que no creo tardarme mucho en esta granja, así que probablemente tengamos episodio pronto. ¿Ok, gente? Pero bueno, yo me voy a poner a trabajar un montonazo. Me voy a poner mi musiquita de fondo. Pim, pam, pim, pam. Me voy a poner a trabajar en esto. Y los veo cuando tenga un gran avance. ¿Ok? Así que los vemos en el siguiente clip. Bueno, pues casi termino la granja de calabazas. Ya he hecho 5 módulos, ¿ok? Hice 1, 2, 3, 4, 5. Y me falta hacer uno. Tengo materiales para hacer uno más, ¿ok, gente? Y básicamente les quería mostrar cómo queda la granja. Cómo se ve ya estaqueada, ¿ok? Para que vean, le echen un ojito. Y comparen con su granja a ver si, pues, no se equivocaron, ¿no? Aquí podemos verla más cerquitas. Podemos ver que está perfectamente estaqueada. Y bueno, he decidido que la decoración va a ser con concreto blanco, ya que me encuentro muy bonito y tal. Y la verdad me gusta bastante, parece una torre de una PC. Parece una torre de una PC, sinceramente. Y me encanta, se ve bastante curioso. Pero bueno, quería hacer también madera por acá, por estos lados. Ya veremos cómo queda, les mostraré al final qué diseño hice, ¿ok? Y bueno, por aquí tenemos el almacenamiento, que también es muy simple, que es básicamente dos corrientes de agua. Y en medio puse una tolva con un cofre, básicamente. Podemos, si quieren, podemos ir a entrar por acá. Por acá está la entrada. Bueno, todavía no la he hecho, pero ya la decoraré también.
Y básicamente aquí viene todo, ¿ok? Están las tolvas apuntando a los cofres. Y, oh, qué gran fallo. Aquí no se puede abrir este cofre. Necesito cambiarlo por una slab o algo. Sí, necesito cambiarlo por una slab. Pues ya lo haremos. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. A ver, vamos a ir por una slab. Perfecto. Aquí tengo un poco de slabs. Voy a quitarme un poco de cristal. Y vamos a ir a poner esa slab de una vez. Pues sí, vamos a tener que cambiarlo por una slab. Si no, no vamos a poder abrir ese cofre. A ver, sería algo así. Así ya se puede abrir. Sí, pero no la quería ahí. La quería un poco más arriba, fíjate tú. Ahí está. Perfecto. Ahí estaría ya bien. Y podríamos poner todo esto de slab, incluso. O bueno, no, porque tenemos madera aquí. Pero bueno. Pero bueno, ya tendré que quitar esto, por ejemplo. Para que no se vea tan feo. Y dejarlo así, quizá. No sé. Aún no sé. No tengo muy en claro cómo voy a hacer el diseño. Pero bueno, aquí tendríamos nuestro almacenamiento. Ya tenemos un par de calabazas. Un par bastantes calabazas. Dos stacks. Más las que he producido. O sea, les digo, esta granja produce una barbaridad. Miren. Voy a ir a los cofres. Y les voy a mostrar cuánto hemos producido. Porque es que es una barbaridad, se los juro. Es súper rápida. Les recomiendo que cuando pongan las calabazas, si tienen bone meal, le den al cultivo para que crezca más rápido. Aquí tengo otras 15. O sea, podríamos ir guardando, de hecho, un poco de calabazas. Tengo 15 y acá tengo más stacks. Básicamente esto es lo que ha producido en el ratito que he hecho la granja. Pero bueno, es un montón, la verdad, es un montón. Pero bueno, voy a hacer el último piso. Voy a intentar hacer una decoración. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Que no soy bueno, pero bueno, me esfuerzo. Y los veo en el clip final para despedirnos de este episodio magnífico que ha estado cortito. Pero la verdad, bastante entretenido. Pues opté por un diseño un poco más, pues más minimalista, podríamos decirlo, la verdad. Porque solo voy a usar cristal blanco y concreto, gente. Y pues la verdad me gustó mucho el resultado. Sinceramente me gustó mucho el resultado. Voy a acabar este módulo para que vean cómo queda. Y les voy a contar cosillas en lo que termino. No creo acabar porque no tengo los suficientes materiales. Estoy haciendo más cristal. Y pues probablemente tenga que ser un poco más de concreto. Así que bueno, eso por ahí, ¿no? Pero bueno, les estaba comentando que la semana que sigue no voy a tener clases. Entonces probablemente pruebe con varios videos, ¿ok? Voy a hacer varios videos. Voy a subir Survival también, obviamente. Pero sí que quería probar con más contenido, ¿no? No solo Survival. A lo mejor traiga algún top interesante. A lo mejor traigo, yo qué sé. Dígase una colaboración con alguien. Tal vez, sí. Y pues vamos a ver cómo nos va la siguiente semana. Me intriga la verdad. Pero bueno, ya vamos a comenzar con la granja de hierro. Yo creo que queda bastante bien, ¿eh? No pinta nada como por ejemplo con mi casa, pero ya les he dicho que este material no va a ser el final. Voy a ir tocando y tal el tema de los materiales. Pero sí que me gusta. Es bastante bonito, bastante sencillo. Una decoración bastante minimalista, como les digo. Y queda bastante bien. Aquí aún falta decorar y tal, hacer un par de detalles. Pero yo creo que va a quedar la otra parte igual que esta. O sea, todavía me falta material y tal, pero ya lo conseguiré. Y seguiré avanzando con este tema. Pero bueno, gente, pues yo creo que por aquí lo voy dejando. Les he dado la noticia que les quería dar, que es que la semana que sigue voy a darle a tope al canal. Voy a subir bastantes videos porque no hay clases, básicamente tengo tiempo libre. Y bueno, pues comenzaremos con la granja de hierro, que muchos me la han pedido y probablemente la otra semana, o quién sabe, a lo mejor este fin de semana, se venga el primer episodio de la granja de hierro, que ya les dije que la voy a hacer por partes. Voy a hacer una parte 1, 2 y 3, quizá 4, no sé. Ya veremos cuánto me tardo en hacerla, pero eso sí, vamos a terminarla. Pero bueno, gente, yo aquí me despido. Muchísimas gracias por estar un día más en este canal. Gracias por todo su apoyo, en serio. Y se los agradecería, pues con un like, ¿no? Que dejen un like y apoyen este tipo de contenido. También ya saben que la promoción del día es que si comentan, pues yo les voy a dar un corazón. Así que pues nada más, nada menos. Ya es noche y por eso estoy hablando un poco bajo, pero me despido. Chau, chau.